Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion. El día de hoy estamos de regreso con noticias de último momento y muy emocionantes, por decirlo así, y es porque el día de hoy acabamos de recibir las especificaciones confirmadas del tan esperado DJI Mini 3 y en este video se los vamos a estar compartiendo, analizándolas y hablando acerca de las diferencias y mejoras de lo que veíamos en el Mini 2 y qué vamos a estar viendo en este nuevo Mini 3. Pero antes de que empecemos con el video del día de hoy, si ustedes son los aquí en el canal, sean bienvenidos. Y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de DJI, ya sea el Inspire 3, el Air 3 y por supuesto el tan esperado Mini 3, ustedes saben que este es el lugar indicado a donde venir para toda esa información. Y también estamos en camino a los 10.000 suscriptores. Si en estos momentos me parece que estamos ya a menos de 600 suscriptores de lograr esa meta. Así que si están en este video y no se han suscrito todavía, yo los invito a que vayan y se unan a la familia Drone Emotion. Así que sin más hablar, ¿qué les parece si nos adentramos en este video? Que va a ser uno, sin duda alguna, muy emocionante. Y eso es porque el día de hoy la tienda online de AliExpress ha listado al DJI Mini 3, no en venta, pero ya lo puso con un letrero que dice Coming Soon. Y desafortunadamente para ellos, pero afortunadamente para nosotros, ya han listado las especificaciones completas del Mini 3. Así que sin más hablar, ¿qué les parecíamos? Y tomamos un vistazo. Ahí las tenemos. Arranquémonos con lo primero que tenemos. Va a ser, por supuesto, vamos a tener GPS. El tiempo de vuelo es algo importante. Se ha elevado de 31 minutos en el Mini 2 a 35 minutos en el Mini 3. No nos marca la operancia de frecuencia. Vemos ahí nuestra resolución, va a ser de 1080, al igual que también vamos a tener 4K en HD. También vamos a encontrar que dice que nuestra cámara va a venir ya integrada. Algo que me llamó mucho la atención y que sin duda alguna a muchos de ustedes va a desilusionar es el hecho de que no tenemos el tamaño del sensor confirmado. Es algo que vamos a tener que esperar a ver. Pero bueno, sigamos tomando un vistazo. Vamos a tener también sensores frontales y traseros, como ya se los habíamos aquí comentado en el canal. Además, vamos a tener sensores en la parte de arriba. Eso no sé cómo va a ser, pero algo similar a lo que tenemos probablemente en el Air 2S. Vemos que también vamos a tener el modo FPV, 4 canales de control. Vamos a tener resolución máxima de 60 cuadros. También vamos a tener ahí nuestro gimbal que dice que va a estar un gimbal estabilizado. Ahí viene el modelo que es el DJI Mini 3. El tamaño de la batería, 2453 mAh, que concuerda perfectamente con la filtración de la imagen de la batería que tuvimos hace un par de días. Vemos ahí la certificación. Vemos aquí el zoom. Vamos a tener un zoom óptico de 4X. Vemos también la transmisión. Vamos a tener una transmisión de 12 kilómetros. Va a ser, por supuesto, mejor que la que del Mini 2 de 10 kilómetros. Vamos a tener un gimbal de 3 ejes, que eso son buenísimas noticias. Y acá podemos ver todos los idiomas en el que va a estar disponible en la aplicación de DJI Fly. Vemos hacia abajo que obviamente la conectividad va a ser a través de un control remoto y operado desde una aplicación. Y acá en la parte inferior, en el penúltimo renglón, vemos que dice Pixels y son 20 millones. Esto significa que vamos a tener imágenes de 20 megapíxeles. Y por supuesto, el peso de la aeronave se va a mantener por debajo de los 249 gramos. Ahí están las especificaciones, damas y caballeros. ¿Qué les parecen? Déjenme abajo en la sección de comentarios sus opiniones al respecto. Sin duda alguna, no están nada mal. Nos falta, por supuesto, conocer el tamaño del sensor, que es algo muy importante. Recuerden, los rumores indican que podría ser un sensor de una pulgada, nada confirmado todavía. Así que en cuanto tengamos esto confirmado, ustedes saben que aquí en este canal va a tener toda la información y el video antes que en ningún otro lugar. Así que si no se lo quieren perder, ya saben que tienen que hacer, suscribirse y prender esa campanita. Pero bueno, ahí están las especificaciones. Tenemos mejoras en el tiempo de vuelo de 31 a 35 minutos. También vamos a tener OcuSync 3 con un rango máximo de 12 kilómetros. Y por supuesto, vamos a tener ese gimbal de 3 ejes, que son buenísimas, buenísimas noticias. Así están las cosas, amigos míos. Conocíamos todo el Mini 3, ya teníamos el precio, ya teníamos la fecha de lanzamiento, las imágenes, pero solo nos faltaba una cosa. Esas eran las especificaciones y finalmente han llegado. Ahí están las especificaciones del tan esperado DJI Mini 3. Espero que hayan disfrutado este video. Muchas gracias por vernos y nos vemos ahí mañana con otro video. Drone Emotion, hasta la vista.